Hola, ¿qué tal amigos de Zona Backland? Bienvenidos a una emisión más de su programa preferido en YouTube de música, entrevistas y mucho más. Mi querido Riggs, speech, ¿con quién estamos hoy? Estamos con los Hammonds, un fuerte aplauso. ¡Oh! ¡Ay! No mames, yeah. Parece que hasta traemos porra, cabrón. Sí, sí, güey. Ya lo vamos a invitar al programa para que se escuche que haya público. Ajá. La neta, son la banda más grande que hemos tenido. ¿Cuántos son? ¿10? No mames. 12. 12, güey. No mames. No supimos ni cómo. No sabemos ni cómo hacer el musical, pero ahorita le vamos a hacer ahí el intento. Si comenzamos, porque pues es que puta, nos vas a tardar un chingo mejor. Así van diciendo que toca cada uno, pero rápido, ¿va? Uy, espérate, hay tiempo comercial. Hola, yo soy Luis, toco el saxofón alto. Hola, soy Nacho, batería. Hola, soy Mocho y toco el trombón. El Fish y batería. Yo soy Riggs. Hola, Riggs. Yo soy Armando y toco la trompeta. Yo soy el maquinero y toco percusiones. Yo soy Güero Maya y toco el teclado. Hola, soy Meño y toco clari. Lechón, vos. Yo soy el Patas y toco la trompeta. Jaime, guitarra. Yo soy Víctor y toco el bajo. ¿Y todos somos? ¡Los Hammonds! Y son un equipo de fútbol. ¡Yeah! No es cierto. Son un equipo de fútbol, cabrón. Bueno, Maya, no sé por qué te me haces conocido, pero como que ya te había visto en algún lado, ¿no? ¿Sí, Ya lo habíamos visto por acá. Primero que nada, pues gracias por dejarnos entrar a su aposento, aquí donde hacen sus rolas, donde ensayan. Que la neta nos han tratado muy chido, tengo que decirlo. Pues gracias, Hammonds. La pregunta de cajón, ¿quiénes son los Hammonds? Cuéntenos. La idea principal era pues hacer una banda de ska. El nombre fue después y fue lo pues como que lo último, le pusimos los Hammonds y eso se le ocurrió a él. Pero ¿cuál es la historia de los Hammonds? ¿Por qué los Hammonds? Bueno, realmente los Hammonds, pues si nos ves unos flaquitos, otros gorditos, complementamos la pierna del jamón. Entonces, por eso es que pusimos los Hammonds. O sea, de ahí se deriva todo ese nombre. Iba directamente a jamón, enfocado a jamón. La palabra. Sí. Oh, muy chingón, muy chingón. ¿Cuánto tiempo ya llevan los Hammonds? Completa, pues, llevamos escasos 9 meses. Ya van para el año, ya van. Ajá, apenas vamos para el año. Pero, por ejemplo, Fish, Abraham, Jaime. Ah, tú eres Fish, güey. Yo soy Fish. Sí, sí te pareces. No sé, ya. Solo va a quedar reuniendo, nada más. En un principio éramos Surf, pero... Sí, la neta es lo que decía Riggs cuando los escuchaste, sus rolitas y todo, pues sí se escuchaba un poco así como de ska y todo eso. Surf, perdón, tú dijiste, ¿no? Exacto, más en la guitarra, ¿no? Como que tiene esas influencias del surf. Sí, se nota. Y la neta suena chingón porque igual y sale un poquito de lo clásico que del ska y le da esa fusión, ese sonido más sabrosón, ¿no? Ajá, exacto. ¿Qué nos pueden contar de sus rolas? ¿Ya tienen un EP, un LP grabado? Cuéntenle la banda. Pues ahorita estamos en la grabación de las rolas propias que tenemos. Principalmente nos habíamos dedicado a covers cuando empezamos los cuatro, pero pues conforme se fueron integrando los diferentes integrantes, fuimos sabias, ¿vale? Güero Maya 2014. Sí, sí, carajo. Septiembre 2014. Ahí está, para todos. Ya fuimos haciendo las rolas, ya las fuimos ensamblando. Y entonces, ahorita apenas estamos en la grabación del nuevo material. Y esperamos que para el otro año ya tener un disco como tal. Unas más rolitas, 10, 12. Porque pues sí hace falta, ¿no? Riggs, no sé cómo lo veas tú, pero yo siento que como que de aquel lado se pusieron los más chavos. Y de este lado como que ya los más grandes, ¿no? Puta, los más viernes. No, es como padre hijo, ¿no? Así cada son nuestros chavos. ¿Cuántos años andan más o menos? Porque yo sí veo así como un rango de edad bien amplio, porque pues, el Nacho que fue el contacto me dijo que tiene 16 años. Es el más chavito, el Nacho. No, yo soy el más. Ah, no, mi chavo es el más chavo. ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes? 16 años. 16 años, o sea, están entre chavos y pues ya, ¿cuántos años tienen ustedes? ¿Se puede decir? ¿Cuánto? Yo tengo 29. O sea, está chingón eso como que... 36 años. No le preguntaron, pero... Tienes que respetar. Perdón, pero aparte hubo un silencio. Déjate paso al don, güey. Sí. ¿Cuántos tienes? 36 años. Okay. Y va a ser papá ya otra vez, ¿eh? Por acá andaba ahorita el hijo, pensé que iba a salir de la entrevista, pero pues decidió que no. Dije, bueno, pues ya el primer bebé en Zona Backline, ¿no? Algo así. Pero qué chingón, la neta, de que se puedan unir por la música, a pesar de que, pues, o sea, de 16 a 36, pues son 20 años de diferencia y se están uniendo, qué chingón, la neta. Exacto. Lo que puede lograr los Hammonds.
Cuéntenos, de los Hammonds, ¿es difícil componer? Son 12 personas, ¿es difícil que cada uno traiga ciertas ideas y no, así va? ¿Es difícil hacer la composición de las líricas, de las canciones? Pues la verdad no, así como tenemos buena química entre todos, pues es muy sencillo. Así yo hago las figuras de los metales y el güero Maya me ayuda a matizarlas bien. Pues cada quien como que en su instrumento va armando conforme vamos y está aportando. Unos timbales. Ah, sí, más timbales. Yo quiero... Exacto, fíjate. Es un punto que queríamos tocar. ¿Cuál es el pedo con el de los timbales? Porque siempre lo están criticando. Se solucionó, ya. Contestaron tu pregunta, Rick. No, la verdad es que todos me tienen envidia, la verdad. Bueno, ahorita regresamos, vamos con la entrevista con el buen timbalero. No, es que... Sí, había así como cierta, como, ah, no, güey, que muteenle la chingada, pero... De hecho, no salió en el video. No, se ve. No, es que... lo que aquí iba a salir el logo de Zona Backline. Eso no lo sabía, güey, ya le no, solución. Lo que pasa es que todos nos llevamos muy chido y, pues, los echamos, carrilla uno al otro, ¿no? O sea, hoy me tocó a mí, desgraciadamente. ¡Hoy! Creo que diario te toca. Pero hoy es todos los días. Pero cuando vengo, pues, no me toca a mí. No, la verdad... La verdad es que sí, lo llevamos muy chido y pues eso es lo importante de una banda, ¿no? Llevarse chido entre todos y pues el cotorreo y todo, pues todos sabemos que pues es parchar desmadre, no sé. Para llevarnos bien más que nada y la chela al rato y divertirse un rato. No, la neta, qué chingón y me sorprendieron la neta pues, el rango de edad que están manejando. Jamás había visto. Regularmente siempre en una banda de 4 o 5, pues uno es el pequeño por 5, a lo mucho 10 años, ¿no? Pero aquí sí hay 20 años de diferencia y está muy chingón. Y qué bueno que hablas de los amigos y de que se echan la carrilla y se conocen, porque saben que es clásico hacer una dinámica. El güero Maya, más que nadie, lo debe de saber también, que deben hacer una dinámica aquí. Exacto. La Miss de Kinder. Cuéntales, ¿qué va a hacer? ¿Qué la va a hacer dinámica se llama hacer? Es de amigos. Me imagino que todos aquí ya se conocen bien, o sea, ya tienen un rato. ¿Quién es el que casi no se conoce? Ajá, al pariente. El más nuevo. ¡Perro pariente! El más nuevo de todos. ¿Y el no tiene un acento así como del norte o de dónde eres? ¿Del sur? No. Estoy borracho y no quiero hablar. Soy alcohólico. No. ¿De dónde vienes? Estamos en una zona segura, todos somos. Nadie lo vea. A ver, espera. Permítanme, déjame, me quita la cruda. Pero tengo que decir, oye, pariente, ¿de dónde vienes? Oh, del rancho, pariente. ¿Pero de dónde está el rancho? Oh, de Oaxaca. De Oaxaca, Zipolite. No, ¿conoces Zipolite, hermano? Sí, al lado quién, es por Puerto Escondido. Ah, claro, sí lo conoce. No, pero soy de la Mixteca, de Huajuapan de León. Ah, mira, bueno, un oaxaqueño aquí, qué chingón, también hasta diversidad cultural tienen acá, caray. Son tres, ¿no? ¿Son tres? Un gringo. ¡Aluche! De la comarca. ¿Cómo no tiene la chumaca? De todas partes del mundo, carajo. Tanta diversidad. Ya hasta se me olvidó la dinámica que íbamos a hacer. Bueno, se llama Es de Amigos y se trata de hacerles preguntas acerca de un compañero. A uno solo, o sea, al güero le pregunta acerca del pariente. Y si no te sabes la respuesta acerca de él, él te va a pintar algo en la cara. Con un plumón que aquí traigo y es de aceite. Así que no se van a despintar la cara. No, es cierto, es de agua. Se pueden rostro. Entonces, se la avientan. No, obviamente no creo que pasen todos, porque son un chingo y pues, no traemos tantas preguntas, ni se nos van a ocurrir tantas. Exacto. Pero ustedes elijan quién quiere que pase. Yo puedo elegir también, pero ustedes elijan, ustedes se pueden. Los novatos. ¿La novatada? Los chavillos, los tres de allá. Y el meño. Ok. Les vamos a preguntar acerca de ustedes, porque se están conociendo y se supone que deben de saber pues, las cosas básicas de cuando entras a una banda, ¿no? ¿Qué diámetro da? ¿Cuánto le mide? ¿Hasta dónde le mide? ¿Cuáles son sus nombres? Yo soy Luis. Luis. José. José. Francisco. Francisco. ¿Y el pariente? Luis, José, Francisco. Empiezo, mi querido Rix. Ah, por favor, okay. Luis, la primera pregunta acerca del güero Maya. A ver, échale, yo me la ¿Cuántos chingo? Años lleva en la música el güero Maya? El güero lleva en la música desde los 8 años. ¿Es cierto eso, güero Maya? Sí. ¡Ah, claro, campeón! ¡Maldita! ¡Sea un fuerte aplauso! ¡Qué fácil! Sí.
¿Cuánto llevas? Ay, amor, ¿y cuánto llevas en la cama? Me habías preguntado cuántas rastas tiene, güey. ¿Cuál es tu nombre? José. José, a ver, ¿cómo te llamas? ¿Cómo era? No, tú. Miguel, ¿puedes poner tus brazos atrás, por favor? ¿Cuántos tatuajes tiene el buen amigo? Y sin los íntimos, nada más los visibles. Ajá, los visibles, ¿no? Los es visibles. Que creo la última noche que estuve con él. Yo le hice el último. Ya me hice otros dos. Con mi nombre en las nalgas, ¿no? Entonces, ¿ni idea? No, ni idea. Pues cuéntaselos de una vez, ¿no? Por favor, lo que le quieras pintar en su bello rostro, no, a José. No, 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 no. Algo bonito. El más culero de todos, güey. Dijeron novatadas. Dije, novatadas, novatadas. Le tocó el más manchado, al más inocente. Unas dos. Vamos a hacerle unas lágrimas, una acá y otra acá, ¿no? Ahí le están pintando. Lo que no saben es que sí es de aceite. Sí, 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 es, de sí es de aceite. La verdad es que sí es de aceite. Sí es de aceite, entonces no se les va a quitar en un rato. Con thinner creo que se quita. Íbamos a traer un alfiler y tinta china, pero dijimos, no, está muy cabrón. No pinta allá arriba. Ni modo, ni modo. Zoom, zoom, a la cámara, por favor, para que vean. Guapura, ¿eh? El muchacho de los ojos tristes. Rifado. Nombre, perdón, hermano. Me llamo Francisco, pero todos me dicen Mocho. 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 Johnny. Venga, venga. Johnny. Johnny. Hey, Johnny. Ok, Johnny, la pregunta para Víctor. ¿De qué número? Va a sonar bien alburera, pero pues, muchos se la deben. Pinche ¿De qué número calza? Creo que del 9. ¿Crees o qué? No, sí, Víctor. Calzo del 9 y medio. ¡Por medio! Es que no sentiste el medio número. Por favor, Víctor. Medio número. Voy a tener que manchar. A ver, agarren. Ahí te va la medida. Las ¡abre la boca, Mocho! Tantito. Rix, ¿tú qué puedes ver por ahí? Pues ve comentando porque yo no veo ni madre. Es una parte íntima de un hombre. Puedes ver por ahí. Está cabrón, ¿eh? Sí. Menudo. Es su es poder menudo. Que tiene. Puede ver por puede ahí. Puede ver por ahí, güey. Yo no puedo. Al parecer le está haciendo una estatua egipcia. Exacto, parece que sí. Es un neonazi. Lárgate de aquí, perro. ¡Pisen al facho! Te hizo un San Judas en menos de un segundo. Muy bien, y Rix, al pariente, la última pregunta. Al pariente. Pariente. Híjole. Eso no va a tener que ver con amigos, pero por como al muchacho le gusta el alcohol, y a mí también. Díganos. Ay, cabe destacar exacto, que a ti exacto. También. ¿Cuántas cervezas existen aquí en México? Nombres. Oh. En Oaxaca son de buen tomar, ¿eh? Sí, en Oaxaca sí, son de buen tomar. Un mezcalito, un aguardientito, algo así. No, hay. Cerveza, a ver, a tener. Ya está haciendo la vinatería. No, y si no se la sabe, pues alguno de ustedes ya le pinta. Ya agarró. Vale madres, yo. Pero con Carlos. Empecemos con. A ver, marcas. Empecemos con Victoria. Corona, sí, señor. Indio, Carta Blanca, lo que tomamos ayer. Ah, ¿ayer y hoy? ¿Ayer? ¡Oh! Tecate. Le está soplando, le está soplando. Hay un castigo, ¿eh? ¿Alguien castigo, quiere? ¿Alguien quiere? ¡A los dos, a los dos! ¡A los dos, a ¡timales! ¡Timales! ¡Castigo, castigo! ¿Cuál otra? Heineken. Pero esa no es mexicana. Ya perdió por foul, güey. Pero sí la vende. Ok, 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 ok. Entonces son ellos dos, pero yo quiero hacer... Tramposa. Hubo trampa, hubo trampa. Pero Rix, ¿tú te la sabes? Porque tú estás preguntando. Claro que sí, claro a ver, por que favor. Sí. Ah, pero claro, sí, claro que sí. Pero no hay tiempo, muchas, porque vamos a comenzar, así que pues vamos. No, 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 a ver, ¿cuáles conoces tú? Las que él dijo. ¿Y cuál otra? Pacífico, Pacífico León. León. ¿Qué más? ¿Qué más de falta? ¿Ya dijo modelo? Sí. Ya, Carta Blanca, Victoria, Tecate. Ya. Ya está, no faltó lo de Pacífico León. Si alguien conoce una más, ya. Faltó Pacífico León. Pero Montejo, no Montejo. Ahí está. Gallo. Entonces, la gallito, gallito. La gallito. ¿Cuántas? La tropical, tropical. También había tropical. La Minerva.
Ahorita, creo que yo, me dejas pintarte, amigo. A ver, va, no hay pedo. Bueno, primero pedo, ellos sí, dos, ¿no? Sí, primero al pariente. Tú picas la maquinera, ¿era? Sí, a huevo. ¡Ay, güey! Sacó los de dibujo técnico. Sí, aguanta, ¿eh? Es para darle luz y sombras, güey. ¡Huele la lagrimita, güey! Elegimos la mejor dinámica. No venía preparado, güey, pero dijo, ay, aquí traigo uno. Dinos qué es, Fernando, por favor. Pues al parecer está dibujando un tipo Kung Fu Panda en su casa. A ver, ¿y aquí? ¿Qué? O sea, él quiere más, güey. Él quiere los labios. Sí. Personalidad, si no me pintas aquí. ¿Qué fue? 20 segundos. Ok. Body painting. Está haciendo un lindo mapache oaxaqueño, ¿sí? Al parecer. Ven, no te muevas. Contrarreloj, contrarreloj. Contrarreloj, güero maya. Pinche güero. Zona backlight se deslinda de los plumones que acabas de usar. Les da una enfermedad. Bueno, ahí está tu obra de arte, güero maya. ¿Nos podrías explicar qué tipo de arte es esto? ¿Contemporáneo, postmoderno, por favor? Cubismo. 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 ¡Wow! La bajó de pechito, ¿eh? Bajó cubismo al estilo oaxaqueño, ¿no? Es como un payaso mapache panda. ¡Wow! Yeah. Impresionante. ¿Qué quiere pintar a...? ¡Ah, mira! ¡Ya está bien preparado, hermano! Puros artistas, ¿eh? Sí, sí, carajo. No mames, el maquinero siempre se... Ahí está su obra de arte. Que lo vea la cámara, que lo vea la cámara. Sí, que te lo remarque. No, mames, no se pasen de verga. Está soplando respuestas. Bueno, suena backline una vez, destruye otra banda. Exacto. El objetivo, sexo. Bueno, ya estaba destruido. Un aplauso para los Jamons, bien fuerte. Tengo que decir que es la entrevista en la que más me he divertido hasta ahora. En todas las entrevistas dicen lo mismo, güey. No. ¿Verdad que sí, güey? Sí, a huevo, sí. Los fans pueden corroborar. Y los que ven todos los programas, que jamás había dicho eso de que me había divertido tanto en una entrevista. Jamás. Claro que sí, güey. Bueno, con la del güero sí, porque. No, pero espera. Falta alguien a quien lo pinte, ¿no? Exactamente. ¡Ah, pásele! ¡Madre! Yo estoy dando speech. ¡Véngate, te dejo! Pero ¡pásale, maquinero, pásale! Creo que me están pintando como el gato de Kiss, güey. Sí, ahí está. Pues la verdad es como algo abstracto, lo sí, diría sí, yo. ¿Un Van Gogh? Un Van Gogh. Me gusta. Qué hermoso. Por qué favor, hermoso. Hacia la cámara, mi querido Rix. Tampoco sabes dibujar, maquinero, ya. Y la foto para Instagram. Espérate, ahorita terminando, ¿no? No, de una vez, vale, para que madres. La banda sepa que aquí se tomó. Ahí va, está. Va. Gracias. La gracias, foto gracias, para Instagram. Gracias. Un fuerte aplauso de nuevo gracias. Para los Jamons. Que tengo que aplaudir además porque lograron pintar a Ricardo, ¿eh? Sí. Pero bueno, amigos, ahora sí nos vamos con su musical. ¿Qué se van a aventar? La primera se llama como tal La Primera. Fue nuestra primera composición. Y después vamos a tocar una que se llama Mala Tarde. Una composición nuestra. Y bueno, espero que les gusten. Muy bueno, pues vamos a dejar que se preparen entonces y regresamos al musical de los Jamons. Estamos en Zona Backline. Buenas tardes, banda. Nosotros somos los Jamons. Estamos aquí en Zona Backline y vamos a tocar esta rola, se llama La Primera. Vamos a darle un poco de ska. Thank you.
Y bueno, amigos, ya acabamos de escuchar a los Hammonds totalmente en vivo. ¡Aplausos carajo para ellos! Un buen ska con esos aires, como decían, de Source a Bruzón. ¿Te gustó, mi querido? Exacto. Qué bonita se ve tu cara, ¿eh? Sí, gracias. No, por eso voy a poner nada de este perfil, güey. No, rifados, de verdad, rifados. Se acoplan muy chingón. Aparte de que pues, dicen que acaban de entrar, ustedes ya parecen como si estuvieran ahí un chingo de tiempo. La verdad, rifados los Hammonds. Y bueno, si quieren ahí decir sus redes sociales, dónde los puede encontrar la banda, si van a tener próximos toquines. El principal en Facebook nos pueden encontrar en @loshammonds con N apóstrofe S. Y pues en cualquiera de los faces también de ellos, ahí se estarán publicando, los publica el Güero Maya y... El Güero Maya, él es el Güero Maya, ¿no? Ajá, carajo. El Güero no. Maya. Bueno, de verdad, Hammonds, de nuevo me divertí mucho con ustedes, es donde más me he divertido hasta ahorita. Son un chingo, estuvo cabrón el musical, pero valió la pena y seguro les ha de haber gustado a ustedes. Recuerden igual checar su bonus musical que va a estar en el canal mañana mismo, si estás viendo el programa que estrena hoy. Mañana va a estar pues su bonus musical. Y si tú tienes una banda, eres solista, cantautor o lo que sea de música, puedes venir a Zona Backline. Mándanos un correo a zonabackline@gmail.com o por Facebook /zonabackline.com. También ya pueden checar la página www.zonabackline.com. Ahí van a encontrar un montón de cosas. Ah, qué la bonito. La dinámica, la sesión, todo lo que tuvo que ver con los Hammonds hoy. Síganle tirando chingón, de verdad. Sigan con esa buena vibra. Sigan te... ya no molesten tanto al percusionista, ¿no? Ya. Y bueno, amigos, rifados, toda la suerte del mundo. Un aplauso para despedir a los Hammonds. ¡Sí, señor! Ahí estuvo la entrevista, amigos. Hasta la próxima.